Vamos a presentar ahora a Juliana Miojevic, ¿dije bien? ¿Más o menos? Más o menos. Del Pifie, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ese gran grupo musical que se va a presentar este sábado en el Aula Magna. Contanos. Sí, exactamente. En realidad nos vamos a presentar nosotros, pero lo importante es que va a venir un saxofonista que se llama Bernardo Monk, bueno, es de Buenos Aires, y va a venir a tocar a Tandil. Bien. Entonces... viene solo, no viene con una banda de músicos como generalmente. Pero se hace. El Pifie acompaña. Pero el Pifie acompaña a cualquier cosa. No, todos. En realidad no vamos a tocar solo nosotros con él. Va a tocar también un pianista que se llama Fernando Añone, que bueno, sí, es conocido. Exactamente. Y va a tocar también un guitarrista que es de la ciudad de Ayacucho, que se llama Luciano Siganda. Bueno, va a tocar él. Bueno, y lo que tiene de especial es que este hombre, Bernardo Monk, es un saxofonista que toca tango. Que no es algo muy común. No es verdad, no es habitual. No es muy habitual. El saxo es un instrumento del jazz, más que nada. Y bueno, él ha un poco trasladado este instrumento al tango, lo cual está buenísimo porque, bueno, el tango es la música de acá, ¿no? Claro. Entonces, y de hecho él ha escrito, por ejemplo, un método que se llama el saxofón en el tango, que bueno, explica cómo usar el lenguaje del tango en el saxo, ¿no? Y bueno. Juliana, no, te quería preguntar cómo se engarza el Pifie con el saxo. Ustedes son muy versátiles en el sentido musical, así que ¿cómo se engarzan? Mira, todavía no lo sabemos, en realidad. Hay que ver, hay que ver. Vamos a ensayar ese día, porque en realidad, bueno, este es el sábado, él viene el viernes, pero va a tocar a Ayacucho, con la banda municipal de allá, y el sábado va a venir a tocar acá. Así que el sábado mismo vamos a ensayar. Pero bueno, los músicos así como él están acostumbrados, sí, a eso. Claro. Y ustedes también. Sí, bueno, ustedes también. Esperemos. Ustedes también. Juliana, qué lindo que esto sea con entrada libre y gratuita. Sí, sí, es con entrada libre y gratuita. Y también otra cosa que hay el sábado, que es muy importante, es una clínica destinada principalmente a instrumentos de viento, pero en realidad cualquier persona que toque tango. Bien. Se hace en Manhattan a las 17 horas. Sí, a las 17 horas. Bien. Y entonces él ahí va a hacer una explicación un poco de, bueno, el tango en general y también después cómo usar el instrumento este en el tango. Buenísimo. Y bueno, buenísimo. Sí, después a las 20:30. Y a las 20:30 ahí en el Aula Magna. Juliana, ¿cómo anda el Pifie? Bueno. ¿Y por dónde ha andado? Bien, el Pifie, muy bien. Estamos preparando para grabar un disco ahora. Ah, muy bien. El Pifie, así que en las vacaciones de invierno creo que lo vamos a grabar. Y bueno. ¿Van viendo repertorio? Sí. Vamos a grabar algunos de los que hacíamos el año pasado y algunos nuevos. Bien, ¿por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, estamos haciendo uno nuevo de Piazzolla que se llama La muerte del ángel. Sí. Algunas milongas nuevas, bueno, algunos otros temas. Romance de barrio, por ejemplo, lo hacíamos instrumental, ahora lo hacemos cantado. Bueno, bien. Es un poco de bien, todo. Bien, bueno, así que va creciendo. Así que después de las vacaciones de invierno, cuando salga, tendrán que presentarlo como corresponde. Recordame quiénes componen el Pifie. Bueno, el Pifie lo componen Ignacio Fernández en guitarra, Jorge Suárez también en guitarra, yo en flauta traversa y Natalia Otranto que canta. Suenan tan bien, tan lindo, la verdad que un placer tenerlos acá en aquella oportunidad. Bueno, la invitación para todos los que gusten de la buena música y en particular del tango, no necesariamente. Bueno, yo si me gustase la música en general iría igual porque siempre escuchar a músicos como es Bernardo Monk, bueno, siempre está bueno. Es un músico que ha tocado con muchas personas, con muchos músicos conocidos, como se le ha tocado con Fito Páez. De hecho, viene acá porque el domingo toca con Sandra Miano y Chinito Mestre. Bueno, entonces es un músico que capaz no es que yo te diga Charly García y lo conoces, pero es pero muy... sí ha estado con muchos grandes. Claro, y entonces está buenísimo que vengan músicos hacia Tandil y, bueno, poder escucharlos. Pero bueno, si no, si a los que les gusta el tango tienen que estar sí o sí. Y qué bueno para el Pifie también. Poder incursionar en algo nuevo, diferente. Y sí, está buenísimo, siempre que se puedan hacer cosas así. ¿Va a haber solo instrumental o va a haber temas cantados también este sábado? Casi todo instrumental, pero va a haber algunos cantados. Ah, buenísimo, sí, buenísimo. Cantados. Así que sería el sábado a las 20:30 en el Aula Magna. Todo dicho. Juliana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que siempre que les pregunto puedo ir a contar algo, siempre me dejan. Es un placer. Nosotros nos vamos a ir con el Pifie a la pausa, agradeciéndole a la gente de Farmacia Traverso que siempre nos acompaña. No va a estar el saxofonista, pero sí el Pifie, con este maravilloso tango que se llama Malevaje. Gracias a la gente de Farmacia Traverso.
que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ven perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ven que estoy embretado, vencido y mañado en tu corazón.